¿Cuántos de ustedes todavía siguen utilizando al Titán Luchador? ¿En qué liga y cómo te está funcionando hoy en día? Hice un video en el canal de Sauri Pince hablando del luchador y las armas sónicas, pero hoy voy a responder este tipo de preguntas que me han dejado en los últimos videos cuando utilizo al luchador, porque lo estoy usando en mi cuenta en ofensiva de balizas y me dicen cómo es que aguanta tanto. Ok, este video trata de algo nuevo que ha llegado con la actualización que tenemos en este momento. Y no tiene nada que ver con las armas sónicas, te lo dejo claro. Es este nuevo módulo para los titanes, ¿sí? Y bueno, acá están las ventajas que te va a dar, pero por acá está lo que nos interesa, ¿sí? De todas formas, fíjate, puedes leer ahí estas cosas. Ahí también las puedes leer, pero lo que nos interesa es el segundo punto. Al alcanzar la bonificación máxima de este módulo, el titán recupera un porcentaje de su durabilidad y su daño gris y se vuelve inmune a la atenuación de defensa. ¿Qué es eso de la atenuación de defensa? Porque bueno, todo esto está en internet. Esta es la página oficial del juego donde presta ayuda, ¿sí? De preguntas frecuentes. Entonces, la atenuación de defensa es una característica que reduce los puntos de defensa del objetivo en un cierto porcentaje. Fíjate, aquí abajo hay un ejemplo, un objetivo con 100 puntos de defensa y tú lo atacas con algo que tenga 10% de atenuación de defensa. Prácticamente es una reducción del 10% en la defensa del enemigo, ¿sí? Entonces, sería que le quedan 90 puntos de defensa. Vas a poder hacerle más daño, en pocas palabras, a esos robots o titanes que tienen puntos de defensa. Ok, allá abajo marqué todas las armas de los titanes tienen la característica de atenuación de defensa. Y en algunas son más altas que en otras. Sí que sí. Bueno, esto prácticamente te ayuda. Te ayuda con eso. Prácticamente es eso. Es una ayuda, es una ventaja que te va a dar cuando te enfrentes a otros titanes, ¿sí? Yo me baso mucho en los titanes porque uso al titán para tratar de matar titanes. Ok, le coloqué dos. Tener dos no significa que vas a tener el doble. Significa que todo este módulo se va a activar más veloz. Simplemente eso. ¿Hace falta tener dos? No, realmente que no. Digamos que tener dos sería la combinación más óptima, pero yo lo estoy testeando y me ha ido muy bien con esto. ¿Y por qué muy bien, pinceladas? Porque fíjate lo que te da este otro módulo. Aumenta la durabilidad de tu titán y aparte reduce el daño gris que recibe. Entonces, me va a dar más vida y aparte me va a reducir el daño gris. El daño gris es el daño que hacen las sónicas y las nuevas armas sónicas también tienen la misma habilidad, ¿sí? O sea, te hacen daño y no puedes recuperar vida en pocas palabras. Entonces, yo lo combiné así. En el ángel de la muerte lo estoy usando. En este ángel de la muerte lo estoy usando también. Fíjate, a veces quito uno de estos y me coloco otro de estos. ¿Sí? Entonces, esta combinación está muy buena porque te vuelve inmune a la atenuación de defensa. Es decir, no te van a hacer tanto daño los otros titanes enemigos. Yo le coloqué también dos anticontrol, pero los anticontrol depende de tu liga si te paralizan demasiado. En campeón, muchísima gente está paralizando muchísima. Y si el titán luchador se queda paralizado en mitad de camino, te pueden matar muy fácil campeando, ¿sí? Entonces yo le coloqué dos anticontrol, pero si puedes, los anticontrol si los puedes cambiar, le puedes colocar mucha más vida, sería súper genial. Solamente más vida, o bueno, ahí depende de tus posibilidades. Y lo otro que tienes que utilizar, y te voy a mostrar aquí el gameplay. A ver. Ok, y lo otro que tienes que utilizar, sí, porque sí, es. Ya, déjame quitar esto acá. Listo.
una nave de soporte. Porque el titán luchador no tiene como tal una habilidad que lo sane demasiado. Cuando tú activas el escudo del titán luchador, recuperas un poquito de vida. Cuando saltas también. Pero la cuestión es que tienes que complementar todo eso con una nave de soporte. Yo estoy testeando la nueva, que se llama Paladín. Pero digamos que cualquier otra nave de soporte te va a funcionar, porque la idea es recuperar vida. Hay armas, ciertas armas que ayudan a que esas naves se recarguen más veloz. Entonces ahí sí es cuestión tuya, qué arma estás usando, testea. Ejemplo, las sónicas, no es, estas sónicas nuevas de los titanes no es que sean las mejores haciendo eso. Las escopetas sí que ayudan muchísimo. Las que te ciegan. Bueno, todo depende de tu liga y del nivel también de lo que tengas, ¿sí? Pero creo que ahorita las que más llenan la nave espacial de los titanes es las que te ciegan, ¿sí? Entonces prácticamente es lo que estamos haciendo es tratar de que el titán luchador, cuando te vayas a ir de frente a defender balizas o lo que sea, reciba daño, sí, porque ese módulo nuevo sirve así con daño. Se comienza a activar recibiendo daño. Yo trato de combinar el escudo del luchador, dejo que me hagan daño. Cuando me hacen daño, luego activo la nave de soporte. La cuestión es que va a irse acumulando. Y luego se vuelve inmune, ¿sí? Sale como una luz así verde, una vaina así en el titán, y es cuando está al máximo. Y digamos que tú vas a sentir que el titán no recibe tanto daño, ¿sí? Tanto daño. Esto es un gameplay, por cierto, con mi cuenta. Y estaba testeando, a un hangar full tanques. Muchísima gente dice los tanques no sirven, no sé qué. Bueno, cada quien tiene su opinión, cada quien tiene derecho a expresar lo que le dé la gana, obviamente. Pero bueno, este gameplay yo creo que ni siquiera lo subí al canal, no me acuerdo. La cuestión es que me terminé haciendo 11 millones de daño, algo así con este hangar full tanques. Y bueno, la idea era, obviamente, para mí el titán luchador es un tanque también. Entonces la idea era ese, ¿sí? Hacer como esa temática. Pero bueno, hoy vamos a ver cómo el titán luchador aguanta tanto. Es demasiado lo que aguanta. Eso sí, ¿cuál es el lado negativo? El lado negativo es que si algún titán de estos, como el ángel, te pesca con las sónicas y tú no tienes escudo en el titán, tú no tienes cómo saltar, no tienes una nave de soporte, te va a joder, ¿sí? Te mata de una vez. Necesitas recibir daño, pero yo diría que lo mejor es como enfrentarse primero a algunos robots que te hagan daño, ¿sí? Pa. Y se active un poco ese módulo y luego trates de ir por titanes, ¿sí? Bueno, sería cuestión de situaciones, porque es que no todo funciona así en el juego. Pero bueno, más o menos yo diría que esa sería el lado positivo de usarlo, ¿sí? Recibes un poco de daño, no te vendes, te escondes, utilizas el escudo. Yo lo he testeado de todas formas. Yo me he lanzado hacia otro titán a ver qué tanto daño puedo recibir, qué tanto se activa todo, ¿sí? Yo hago esos testeos cuando voy jugando, me dono para ver qué tanto se acumula, ¿sí? El efecto de los módulos nuevos. Entonces, pues, digamos que tienes que tratar de que te hagan daño, pero no regalarte, obviamente, porque te van a matar súper rápido, ¿sí? Ok, fíjate, aquí yo comienzo con el titán luchador y todo el mundo está campeando. Como te digo, y he dicho en varios videos, la meta fuerte en campeón es las armas que te ciegan. Lo malo de utilizar armas que te ciegan es que si todo tu equipo usa armas que te ciegan, es un arma que no es tan buena en contra de otros titanes. A mi parecer hace un daño normal, ¿sí? Es un daño decente,
Pero contra otro titán no le hace así súper súper daño. Cuando el titán tiene escudo reflector, cualquier escudo Aegis, tienes que tumbarle todo el escudo. O sea, es un poquito más difícil, ¿sí? Acá los enemigos se confiaron porque todos estaban campeando. Este mapa es un dolor de culo, por así decirlo. De verdad, es un dolor de culo porque a todo el mundo le encanta campear. Pero como te digo, pues todos tienen derecho a jugar como le dé la gana, ¿sí? Entonces, fíjate, ahí se va acumulando todos los efectos. Aquí te va diciendo, pero la cuestión es que son tantos efectos. Pero si tú te pones a probarlo solito, un 1 versus 1, vas a ver mejor las estadísticas de los efectos, ¿sí? Fíjate, ahí se están acumulando. Ahí ya está, ahí me dice que ya está el 60, que digamos que es el porcentaje que necesitamos, ¿sí? Donde aparece eso de la sanación, está al máximo. Entonces fíjate, aquí me comienzan a atacar y te vas a dar cuenta que no me hacen tanto daño. Ya te dije que son las armas estas que te ciegan que no hacen tampoco tanto daño. Y plácata, me meto acá. Como te voy diciendo, trato de ir jugando, haciendo daño, activo el escudo. Ya sabes que la habilidad del ángel es un pulso electromagnético también. Así que vas jugando con eso. Vas haciendo un poco de daño, te vas metiendo. Y bueno, acumulas esa nave espacial. Y comienzas a seguir metiéndote, como quien dice. Vuelves a activar el escudo. O sea, ese es el lado bonito, digo yo, de este titán. Y por eso es que funciona tan bien ese módulo nuevo. No en todos los titanes yo usaría ese módulo. Porque hay titanes que lo matan extremadamente fácil porque no tienen escudo. Yo creo que hoy en día el campeón, un titán sin escudo, no es muy bueno. El ángel de la muerte cuando salió valía caca. Pero de alguna forma la habilidad fue como bufeada silenciosamente. Y ahora sana muy bien. Sana extremadamente bien. Y lo volvió fuerte, ¿sí? Creo que la habilidad fuerte del titán, el ángel, es la sanación. Y bueno, acá como que dice se acabó la partida. Porque estamos jugando ofensiva de balizas. Y pudimos penetrar, como quien dice, la baliza de casa del enemigo. Y bueno, para su casa. Entonces, así es que va a aguantar muchísimo este titán. Pero como tú viste, fui de poco a poco, recibí daño, no sé qué. A veces si lo sacas y hay un enemigo con armas sónicas o escopetas, lo más probable es que te parta muy fácil si no utilizas bien a este titán con ese módulo. Y bueno, acá vemos a los enemigos para que te des cuenta del nivel. Hay que mostrar esto para que tú veas que te atacó gente fuerte. Este era uno de los que estaba por ahí. Ese lo maté antes, no estaba campeando. Y este era otro que estaba por ahí también. Acuérdense que ser MK3 es imposible ya. Este pana tiene la Spear al MK3. Pero yo, mis armas, ninguna es MK3 ya. A menos que sea un arma vieja. Pero si no, no puedo. No puedo tener nada de MK3. Y este es otro de los enemigos que nos estaban atacando. Gente fuerte. Bueno, gente, nos vemos. Que la sigas pasando muy bien. Espero que esto te sirva para aplicarlos con otros titanes porque funciona. Ejemplo, en el Minos funciona súper bien. Diría que es la otra opción fuerte, fuerte para utilizar este módulo nuevo. Y pues ahí también lo probé, obviamente con el Novens, que también estuvo bastante chido. Pero al Novens tiene el problema de que lo matan muy fácil. Las armas que te ciegan, ejemplo, sí le hacen muchísimo daño al Novens. Es una vaina loca. Porque no todos los robots tienen los mismos puntos de defensa. Los titanes, perdón. Bueno, gente, se les quiere. Bye, bye.